Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la última charla de hoy día a cargo de Pablo. Quiero hacerles recordar de que, como siempre, durante la charla se puede hacer las preguntas algo puntuales. Luego, como saben ustedes, tenemos 15 minutos de preguntas al final de la charla. Más hoy día, gracias a Pablo, vamos a tener un poco más de tiempo fuera de los 15 minutos. Entonces también pueden aprovechar para hacer sus preguntas extras en ese tiempo oficial que tenemos. Así es que por favor aprovechen a Pablo para hacer las respectivas preguntas en ese momento. Muy bien, Pablo, vamos a comenzar, por favor. Muchas gracias. Gracias, Teófilo. Bueno, vamos a seguir con la continuación de la charla de ayer. Como os había dicho, estas charlas número 2 y número 3 van a ser sobre algunos aspectos generales y algunas aplicaciones de entropía de entrelazamiento en teoría cuántica de campos, básicamente. Entonces, hoy vamos a seguir con las tres secciones que nos faltaban. Pues la primera va a ser sobre campos libres. En algunos casos se pueden hacer cálculos explícitos. Voy a enseñaros algunos ejemplitos. Bueno, en particular, daros algunas fórmulas, porque como os había dicho, en general es complicado calcular entropía de entrelazamiento en quantum theory. Luego os voy a enseñar un par de aplicaciones de todo este framework de entanglement entropy, todo este programa de intentar entender el entrelazamiento en teoría cuántica de campos. El primero va a ser a teoremas de monotonicidad y después os voy a explicar qué significa eso y en particular vamos a demostrar uno de ellos explícitamente, paso a paso. Y después una aplicación a una cota que demostró Bekenstein en su momento y que de alguna forma se puede hacer más rigurosa y de hecho adquiere una interpretación un poco distinta utilizando las herramientas que básicamente hemos ido aprendiendo durante el curso. Voy a empezar con estas referencias. Como os había dicho, vamos a de alguna forma haceros llegar las slides de tal manera que vais a poder bueno, ir sobre ellas y revisar a ver aquellas cosas que os parezcan más interesantes. Entonces, bueno, no pretendo que esto lo miréis en detalle. Bueno, si queréis hacer una captura de pantalla, por ejemplo, tal vez es un buen momento para hacerla. Igualmente, si es que queréis mirarlas antes de que os mandemos las slides. Ayer os había mencionado sobre estas de aquí arriba, me parece. Bueno, lo primero que voy a contar es sobre campos libres, y ahí hay un review de Cassini y Huerta bastante conocido, que es este de acá. Es como el review estándar sobre este tipo de cosas, aunque también aparece en el de Nishioka, estos resultados más o menos contados. El approach del grupo de normalización a las teorías cuánticas de campos, que bueno, se debe a Wilson y otros. Se discute bastante bien, bastante en detalle y además empieza un poco heurísticamente hablando de esto en las lecture notes de Richkov, que podéis encontrar aquí, que en general van sobre conformal field theories en dimensiones mayores o iguales a 3. Y que bueno, es un review bastante, bastante interesante en general. Voy a contaros una prueba como os había dicho, de uno de los monotonicity theorems, en particular en dos dimensiones. Y esta es una prueba que se debe a Cassini y Huerta, en este artículo que sale aquí. Aunque sobre los monotonicity theorems estos resultados no solo están dentro del realm del entanglement entropy, digamos, sino que algunos de ellos, de hecho, se habían demostrado mediante otros métodos, en particular en dos dimensiones y en cuatro dimensiones. En dos dimensiones por Zamolov-Chikov y en cuatro dimensiones por Swimmer y Komargotsky, me parece. Y en tres dimensiones, primero hay trabajos importantes de Myers y Signa y finalmente fue demostrado también por Cassini y Huerta, aunque la demostración que yo os voy a contar es para el caso de dos dimensiones, para la cual ya había un C-theorem demostrado utilizando unas herramientas distintas. Y este paper también es importante porque hoy en día el entendimiento del asunto de los monotonicity theorems utilizando entropías se entiende mejor y hay una visión más unificada. Podéis encontrarla en este paper del año 2017 de nuevo de Cassini, Gonzalo Torroba y Eduardo Testé. Y para seguir hablando de trabajos de Orazio Cassini, voy a contaros la versión cuántica del Bekenstein Bound, que es una aplicación muy bonita, de hecho, de una de las propiedades que os conté en la primera lecture sobre la entropía relativa y cómo sirve para darle un significado distinto y más riguroso a un bound bastante antiguo de los años 70, creo. O incluso los finales de los
Sí, supongo que es los años 70, sí, tiene que ser. De Bekenstein, que de hecho el paper original lo puedes encontrar aquí, y un account bastante interesante de Bouso lo puedes encontrar en este artículo. Bueno, vamos a comenzar entonces y vamos a empezar hablando de campos libres. Bueno, los campos libres, como su propio nombre indica, son campos en los que no hay interacciones, no, o sea, literalmente no metemos términos más que cinéticos en la acción, en particular, bueno, cinéticos o tal vez de masa. Y en tal caso ocurre que para muchas cosas, y en particular para entropía de entrelazamiento, ocurren ciertas simplificaciones que permiten aplicar métodos distintos, más sencillos, y calcular cosas como la entropía de entrelazamiento, por ejemplo, de una forma que para otro tipo de modelos no podríamos. A veces estos dos tipos de approaches se dividen en euclídeos y real-time. Un poco, bueno, es un nombre, ¿no? Pero se debe al tipo de herramientas que se utilizan en cada caso. En el approach euclídeo, que es un poco el que tiene que ver con esto del replica trick que mencioné ayer, pero que como os dije no iba a contar en estas lectures, ahí la clave o parte del asunto tiene que ver con que uno utiliza una representación del espacio vacío, o sea, del estado vacío, perdón, como una integral de camino euclídea. Y bueno, de ahí el nombre la matriz densidad también aparece representada como una integral de caminos euclídea y de ahí el nombre, ¿no? En el approach de real time, aquí la idea es de alguna forma calcular la matriz densidad reducida que necesitamos para la entanglement entropy en términos de otros objetos que sabemos manipular mejor, como por ejemplo, y va a ser eso lo que hagamos exactamente, correladores de los campos, o sea, funciones de dos puntos, valores de expectación del producto de dos campos, de los campos fundamentales en cada caso, pueden ser bosones o fermiones. Según os voy a contar ahora mismo en ambos casos. Entonces, como digo, lo que voy a hacer es contar el segundo tipo de métodos en detalle y de hecho voy a dar las fórmulas generales para el caso de bosones libres y de fermiones libres. Bueno, vais a ver que uno de ellos incluso os voy a dar un código de matemática que podéis vosotros implementar y ver que efectivamente sale lo que uno esperaría. Bueno, empecemos con bosones libres. Y la idea en este caso es, vamos a hacer las cuentas en la lápiz, vamos a discretizar nuestro espacio-tiempo. Entonces consideramos n campos libres y momentos que viven en diferentes puntos de la lápiz, que voy a llamar con este subíndice i. Por definición, y como recordaréis también de mecánica cuántica estándar, los campos y sus momentos canónicos conjugados satisfacen relaciones de conmutación canónicas, que son básicamente estas que tenemos aquí, si recordáis. El siguiente paso que voy a hacer es definir, esto simplemente es una definición, voy a definir las funciones de correlación de dos puntos, es decir, los valores de expectación en un cierto estado, el estado que me va a interesar va a ser el de la matriz densidad reducida a para una cierta región, en cada caso la región irá cambiando. Y a esto los voy a llamar X, Y, J y P, Y, J. Como veis, estos son unas matrices que dependiendo de en qué posición en la lattice me pongo, pues me dan valores distintos, ¿no? Pero esto hasta a este momento es simplemente una definición. Uno puede argumentar que sin pérdida de demasiada generalidad, en realidad se pueden elegir los valores de expectación de los campos de momento y la posición, de tal manera que esto básicamente es una matriz diagonal up to un numerito que es conveniente elegir como i veces, o sea, la unidad imaginaria partido por 2. Bueno, hasta ahora no he hecho nada más que hacer unas definiciones, esto son definiciones básicamente, y esto es simplemente las relaciones de conmutación usuales que conocéis de la mecánica cuántica estándar. Ahora estamos interesados, vamos a estar interesados en estados gaussianos, esa es un poco la clave del asunto, y estos son estados que se caracterizan por el hecho de que todos los correladores que uno pueda escribir, por ejemplo, si en vez de poner aquí 2 pongo 80, fies o fies y fies o fies, todos ellos los puedo escribir en términos de las funciones de correlación de dos puntos. Es de alguna forma como que las funciones de correlación de dos puntos son los building blocks fundamentales cuando tenemos estados que son gaussianos. Y vamos a asumir que todo lo que hacemos es para estados gaussianos. Bueno, uno puede ver que en ese caso podemos escribir os había dicho, si recordáis, que una matriz de densidad H, donde H es lo que llamamos el hamiltoniano modular, up to una constante de normalización que se mete simplemente para que la traza de rho sea la identidad. Y en tal caso, uno puede ver que
lo que tiene que pedirle a este tipo de estado para que sea gaussiano es que sea cuadrático en los campos, y lo que he hecho yo aquí es directamente diagonalizarlo. Si no lo hubiera diagonalizado, tendría una cosa que sería algo como phi i, una cierta matriz phi j, más phi i, otra cierta matriz phi k. Entonces lo que existe es una relación similar a la que conocéis del oscilador armónico entre las x y las p y los operadores de creación y aniquilación. Esto es básicamente lo mismo. Y lo que he hecho directamente es diagonalizar el hamiltoniano, este modular, y escribirlo de esta manera. Bueno, uno puede ver que estos operadores de creación y aniquilación satisfacen las relaciones de conmutación usuales. Y entonces el punto clave del asunto ahora es que, bueno, como recordaréis, para calcular la entanglement entropy, yo necesito calcularme un funcional de esta matriz de densidad. Si recordáis, era menos la traza de ρA, log ρA, ¿verdad? Que es un objeto que en general es complicado. Ahora, la clave del asunto es que uno puede demostrar, y esto lo podéis ver, por ejemplo, en el review de Cassini-Huerta o en el de Nishioka, por ejemplo, exactamente cómo es la relación, que los valores propios de la matriz ρA, es decir, la matriz ρA la puedo caracterizar completamente, la puedo reescribir en términos de valores propios de una matriz que involucra solamente a los correladores. Es decir, si acordáis, esta X y esta P las he definido aquí arriba, son estos valores de expectación. Aquí esquemáticamente les he quitado los índices y esto sería la matriz que nos saldría de hacer la raíz cuadrada del producto de ambas matrices, y esa es la que la estoy llamando C, y uno puede ver que los valores propios de la matriz ρA los puedo reescribir completamente en términos de valores propios de esta otra matriz C, que la construyo únicamente en términos de la matriz X y la matriz P, que son los correladores de los campos. Bueno, como consecuencia de esto, puedo escribir la fórmula de la entanglement entropy completamente en términos de esta otra matriz. ¿Qué ocurre? Es un hecho de naturaleza que es más sencilla de calcular, porque los correladores, estos XP para modelos concretos, como voy a enseñaros en un momento, se conocen, se pueden calcular, se pueden, por tanto, utilizar para calcular la entanglement entropy a través de esta conexión. El resultado final, que podéis encontrar derivado en estos reviews que os digo, pues tiene esta pinta. Como veis, habíamos partido de la definición usual de la entanglement entropy, menos traza de ρA, log ρA, y lo que yo os digo es que todo lo que tiene que ver con ρA lo puedo reescribir en términos de la matriz C, y de hecho en particular la entanglement entropy pues tiene esta forma. Si la reescribimos en términos de los valores propios de la matriz C, entonces bueno, es trivial, veis que esto es básicamente lo mismo, puedo reescribirla de esta forma. Entonces, si consigo saber cuáles son la matriz X y la matriz P, los matrices de correladores, me puedo calcular la matriz C, calcular sus valores propios, meterlos en esta fórmula y calcularme la entropía de entrelazamiento. Y ahora en un momentito vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, y esto es básicamente lo que acabo de decir. Una vez que tengamos a mano lo que valen estos correladores, podemos calcular la entanglement entropy, ya que esto, bueno, ya que tenemos una fórmula que nos dice cómo calcularla, ¿no? Un ejemplo prototípico es cuando consideramos un estado global que es el vacío. Esto es lo que uno suele hacer, calcular la entropía de entrelazamiento en el vacío, ya es suficientemente complicado. Luego puede considerar otras cosas, pero digamos que para empezar está bien. Y en tal caso, pues el hamiltoniano de un sistema de escalares libres tiene esta forma usual, como veis, es cuadrático en los campos. Y en tal caso, uno puede ver que los correladores, el X y J y el P y J, pues tienen esta forma en términos de la matriz que aparece aquí, relacionando, digamos, haciendo el término cinético de los campos escalares, que puede incluso mezclarlos, ¿no? Bueno, para los fermiones la historia es muy similar. En este caso tenemos de nuevo n campos en una cierta lattice, que ahora lo que tienen que satisfacer son relaciones de anticomutación, y estas son las relaciones de anticomutación que tal vez no son tan familiares, pero supongo que para los que hay una definición, estoy llamando a la matriz, me está saliendo que tengo una conexión un poco inestable. Si se me deja de escuchar, avisadme, por favor, así paro. Pero bueno, creo que hasta ahora va bien. Bueno, como digo, hago una definición simplemente de los correladores. Le llamo a los correladores, a la matriz de correladores psi, psi, j, dagger, la llamo c y j. Y vais a ver en un momento que esta matriz, bueno, juega un papel importante. Es muy sencillo demostrar, por otro lado, que estos valores de expectación se anulan. Entonces, el único objeto que tenemos ahora es la matriz C, que es el valor de expectación del psi con el psi dagger en diferentes puntos de la lattice.
De nuevo, estamos interesados en estados gaussianos que sean cuadráticos en los campos. De nuevo, se ponen como una forma cuadrática sobre los fermiones. De nuevo, los he diagonalizado para no llenar esto de barullo técnico. Y de nuevo, de la misma manera que ocurre para los bosones, en este caso ocurre también que los valores propios de la matriz densidad reducida A, que yo había llamado, los valores propios de la matriz densidad reducida A se pueden escribir en términos de los valores propios de los correladores, estos de esta matriz de correladores que uno obtiene, simplemente, bueno, que es la matriz de correladores de los fermiones con sus dagados. Y en tal caso lo que uno obtiene es una fórmula distinta, parecida a la de los bosones para la entanglement entropy, de nuevo escrita en términos de una matriz de correladores que en muchos casos es sencilla de calcular, se conoce y por tanto se puede utilizar para hacer cálculos explícitos. Entonces voy a enseñaros unos ejemplos ahora. El más sencillo posible tal vez sea el de un fermión libre en dos dimensiones, en uno más uno dimensiones, en la que la región de entrelazamiento la consideramos que es un intervalo, o sea, queremos calcular, o sea, tenemos dos dimensiones, el tiempo iría hacia arriba, fijamos una time slice, o sea, que nos quedamos con un segmento, con una línea infinita, básicamente, con la línea real, y lo que hacemos es considerar un segmentillo, esta es la región A, de longitud LA, y calculamos la entanglement entropy de eso con respecto a lo que hay fuera, ¿no? Esa sería la idea. Bueno, uno puede ver que el hamiltoniano para un fermión en dos dimensiones escrito en la lattice, esto es una especie de discretización de lo que vendría a ser pues, el hamiltoniano para un spinor de Weyl, por ejemplo, en dos dimensiones, tiene esta pinta, donde veis que esto nos mueve como de un punto de la lattice al punto siguiente, y esto es una especie de cosa que implementa la derivada de manera discretizada. Bueno, para ese tipo de hamiltoniano uno puede ver que los correladores asociados a matriz densidad reducida tienen una forma bastante sencilla. Como veis aquí, esto es una función de qué, en qué posición de la lattice estoy. O sea, tendríamos un intervalo, pero que estaría discretizado. Tendríamos como puntos discretos, ¿no? Y para puntos diferentes, o sea, si comparo, por ejemplo, el 1 con el 3, pues tendría que meter aquí 1, 3, a utilizar esta formulita. Como y 1 es distinto de 3, pues me sería aquí menos 1 a la 1, menos 3, menos 1, 2 pi, 3 menos 1. Y eso me daría un numerito. Y ese sería el valor de esa entrada de la matriz de correladores, ¿no? Bueno, como os acabo de enseñar hace un momento, tenemos una fórmula para calcular la entanglement entropy en términos de esa matriz, y por tanto, si podemos calcular esa matriz, y la podemos calcular porque os estoy dando yo la fórmula, podemos calcular la entropía de entrelazamiento. Entonces, ¿qué debemos esperar para el resultado? Anticipándome un poco a una cosa que voy a contaros mañana, en la que voy a hablar más sobre términos universales de la entropía de entrelazamiento, os adelanto que para una teoría conforme en dos dimensiones, el resultado para la entropía de entrelazamiento de un intervalo tiene esta pinta, es logarítmico en el intervalo y además es divergente, este el delta, si recordáis, es el lattice spacing, es como estoy discretizando mi espacio-tiempo. Recordáis que si lo hago infinitamente pequeño, la entropía de entrelazamiento simplemente explota, me da infinito, está bien definida en el continuo, como habíamos dicho. Y el coeficiente que aparece aquí y que es el único coeficiente que depende de en qué teoría lo estoy haciendo, es decir, todo lo demás, todo este logaritmo de 3 y la dependencia que aparece aquí, es algo que es independiente de la teoría, es igual para todas las teorías. Lo único que cambia de una teoría a otra es este coeficiente que aparece aquí, que es lo que se llama la carga central de la teoría. Y de hecho, en el caso de un fermión libre para este hamiltoniano, resulta que está dado por un medio. De tal manera que si nos calculamos la entropía de entrelazamiento para esta región que tenemos aquí, en el caso de un fermión, esperaríamos obtener algo como un sexto por el logaritmo de la longitud del intervalo partido del lattice spacing, ¿no? Bueno, ocurre que por razones técnicas, cuando uno hace cálculos de la entropía de entrelazamiento de fermiones en el lattice, ocurre siempre que hay un doubling de los fermiones, siempre aparecen los... Es como si, de hecho, en la lattice uno estuviera calculando eso para dos fermiones, para dos copias del mismo fermión, entonces aparece el resultado siempre multiplicado por dos. Por tanto, en realidad, uno tiene que dividir el resultado que le sale de la lattice por dos en todos los casos que haga, en los que haga fermiones. Pero, aparte de eso, uno esperaría encontrar un resultado que es básicamente logarítmico y con el un sexto delante, os digo que aparece.
Bueno, entonces lo que tengo aquí es un programita de matemática, que es que se puede escribir muy rápido, que se escribe inmediatamente, que si queréis podéis hacerle una captura de pantalla ahora. Os dejo un segundo para que lo hagáis, sigo hablando. O si queréis, bueno, luego cuando os pasen las slides podéis ir sobre él y podéis verificar vosotros. Se te cortó un momento. Mismos que efectivamente cuando uno se calcula la entropía de trazamiento le sale un término. Estoy escuchando como un ruido, no sé si. Sale un término que no. Ah, se me cortó a mí. Se me cortó mucho, o sea, ¿se me dejó escuchar un rato? Unos 10 segundos. Ah, no sé qué parte se perdió. Bueno, lo que estaba contándoos es que este es un ejemplo de un programita de matemática que podéis vosotros implementar si queréis. Podéis hacerle una captura de pantalla o si queréis luego cuando os pasemos las slides podéis mirarlo si os interesa. En el que básicamente lo que calculamos numéricamente la entropía de entrelazamiento para un fermión libre en dos dimensiones. Como veis, el programa es muy sencillito. Lo que hago aquí es definir la matriz de correladores tal y como aparece en la definición, aquí arriba, si veis, aquí. Y después simplemente, literalmente, aplico la fórmula de la entropía calculándome los valores propios de la matriz de correladores. Me hago una tablita en lo que voy haciendo es simplemente cambiar el tamaño del intervalo y luego simplemente hago un fit logarítmico y veo cuál es el coeficiente. Y como veis, me sale muy bien el 1/3 que yo esperaba, porque me esperaba que hubiera un sexto, pero que le tuviera que quitar un factor 2, porque, perdón, que hubiera, me esperaba un sexto y esperaba entonces que me saliera 1/3 al que tenía que quitarle un factor 2, porque siempre aparecen los resultados de los fermiones multiplicados por 2. Entonces, bueno, este es un ejemplo que lo podéis hacer vosotros y podéis calcular vuestra primera entanglement entropy para un modelo real de manera sencilla. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo, un poquito más complicado, y ahora en vez de un fermión vamos a considerar un campo escalar. Y bueno, este es el hamiltoniano de un campo escalar en 3 dimensiones, un hamiltoniano bastante sencillo, en cierto sentido también, cuadrático en los campos, y en el que bueno, vemos que aparecen los momentos discretizados y aparecen también los campos. Ahora estamos en 3 dimensiones, por tanto la lattice tiene como dos, de haber un dibujito en un momento, tiene 2 dimensiones, tenemos como coordenadas, si queréis, entonces los subíndices de los campos vienen a ser básicamente las coordenadas en x y en y de cada punto de la lattice en el que nos encontramos. Bueno, los correladores en el estado fundamental se pueden calcular también, y esto aparece, por ejemplo, de nuevo en el review de Cassini y Huerta, por ejemplo, y tienen esta forma, son unas integrales que son relativamente sencillas, se pueden hacer numéricamente, una de ellas se puede hacer analítica, la siguiente, bueno, matemática no sabe hacerla, la primera sí, la segunda no, o sea que en realidad a efectos prácticos para calcularlo numéricamente se pueden directamente usar estas. Y lo que vamos a hacer en este caso tenemos, bueno, en el otro caso también podríamos haber considerado otras regiones como por ejemplo múltiples intervalos o cosas así, pero obviamente en 3 dimensiones tenemos más libertad, ¿no? Entonces el tiempo como que saldría de la pantalla hacia afuera, tenemos un plano básicamente, una time slice es un plano y tenemos una lattice bidimensional. De nuevo recordad que el lattice spacing lo estoy llamando delta y lo que vamos a considerar en primer lugar es una región que es un cuadrado, básicamente, ¿no? Tenemos un cuadrado de longitud L al que le corresponden un cierto número de puntos de la lattice que podemos ir cambiando y tenemos un lattice spacing que está fijo, que llamamos delta y que de hecho yo voy a poner igual a 1 todo el tiempo. Eso lo hago casi por definición en todos los cálculos. Bueno, el programa de matemática es un poquito más complicado porque los correladores son un poco más complicados, son estos de aquí. Esto sería, si recordáis, la matriz de esa X y la matriz de esa P con la que nos calculábamos la matriz raíz de XP que nos definía la matriz C que entraba en la fórmula de la entanglement entropy. Vamos a refrescar esto un momento. Si recordáis, esta era la fórmula de la entropía de entrelazamiento para los bosones, donde esta era X, esto era P. Y X y P eran básicamente los correladores de los escalares o de los momentos, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos aquí. Aquí, los escalares y los momentos. Ahora, en vez de un índice, tienes 2 porque son las coordenadas en la lattice bidimensional, ¿no? Bueno, haciendo esa cuenta, uno obtiene un cierto resultado. Y ese resultado
es interesante, en primer lugar, porque se observa que obtenemos un término que es de área, que depende de la, en este caso, de la longitud de la región, porque estamos en 2 más 1 dimensiones y, por tanto, es, el area law es un length law, digamos. Aparece, además, un término logarítmico que os voy a convencer ahora en un momento de que, de hecho, depende del número de corners que aparecen aquí. Veis que tenemos un cuadrado y tenemos como corners, tenemos que la región no es smooth, no es como si fuera un círculo, por ejemplo, sino que tenemos singularidades en la, geométricas en la región. Cuando hay singularidades geométricas en la región, la estructura de términos en la entropía de entrelazamiento, y de nuevo mañana hablaré más de eso, cambia, y en particular en 3 dimensiones, que es el caso que tenemos aquí, aparece un término que de hecho es proporcional al número de corners que tenemos. O sea, por eso he puesto aquí un 4, porque tenemos 1, 2, 3, 4 corners, con un coeficientillo que tenemos delante y que de hecho es una función de cómo de abiertos están los corners, en este caso, y de la teoría. En este caso son corners de 90 grados y, bueno, resulta que el resultado nos da este numerito que sale aquí de 0,0116. Uno puede pensar qué pasa si, por ejemplo, considero una región con el mismo área, en este caso longitud. Veis que es la misma, ¿no? Porque básicamente lo que he hecho es mover este segmento de aquí, lo he puesto para abajo, y este de aquí lo he puesto para acá. Y uno puede preguntarse cómo cambia la entropía de entrelazamiento en este caso. Ahora tengo más corners, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en vez de 4, pero el área, o sea, la longitud, el perímetro del objeto es el mismo, ¿no? Bueno, lo que uno observa es que, de hecho, el término de área se queda exactamente igual, con el mismo coeficiente, pero, sin embargo, el término logarítmico aparece multiplicado, el mismo coeficiente, pero por 6 en vez de por 4, una vez por cada uno de los corners que aparecen en la figura. Bueno, ocurre de hecho que este fenómeno que observamos en este modelo así tan sencillito es general, y cuando tenemos regiones que son singulares en 2 más 1 dimensiones aparece un término logarítmico multiplicado por una función que es aditiva en cuántos corners tiene la región, y de hecho la función depende de cuánto de abierto está el corner. De eso voy a hablar un poquito más mañana. Pero bueno, esto es un feature general de cualquier, de hecho, teoría conforme en 3 dimensiones. Bueno, esos eran mis ejemplos de campos libres. No sé si tenéis alguna pregunta en este momento. Voy a esperar 5 segundos. ¿Ese tita es 90 grados para el ejemplo del cuadrado? Exacto, eso es, sí. En este ejemplo de aquí son todos de 90 grados. En el ejemplo de... O sea, en general la fórmula depende de cómo de abierto está el... de cómo de abierto está el ángulo. O sea, si tienes corners de diferentes ángulos, tienes que ir sumando cada contribución como por separado, y todas contribuyen de la misma forma, con un logaritmo. Gracias. Yo tenía otra pregunta, pero sí. Tal vez, si es mucho te lo dejo para después. No me quedó claro cómo sacas el hamiltoniano en el caso acá de la lattice. ¿De dónde sale el hamiltoniano en la lattice? Sí. ¿Este, por ejemplo? Claro. Claro, bueno, eso es un paso que yo me he saltado. O sea, lo que uno tendría que hacer es básicamente discretizar la derivada. Más o menos se reduce a eso. O sea, tendría que considerar el hamiltoniano en el continuo, por ejemplo, para un campo escalar o para un fermión, por ejemplo, y ese tipo de hamiltonianos aparecen derivadas segundas y cosas así de los campos. Y bueno, tienes que aplicar la fórmula de la derivada pero discretizada, donde el epsilon de la derivada ahora es el lattice spacing, literalmente, y eso es lo que te hace el más uno, digamos. Claro, pero si haces... está bien, sí. Sí, ahora lo vi, está bien. O sea, en algunos casos no es del todo como trivial ver exactamente cómo sale, pero bueno, la idea es básicamente esa. Siempre sale discretizar derivadas. Ok, gracias. Vale, no sé si hay alguna, si no hay más, sigo. Ok, continuemos. Bueno, ahora voy a hablar de algo que no tiene tanto que ver. Si os habéis fijado hasta ahora, he estado contando más o menos aspectos generales. Y bueno, esta parte ha sido de campos libres, que es un tipo de modelos concretos, pero bueno, me parecía útil mostraros algún ejemplo en el que para teorías reales, de verdad, teorías cuánticas de campos, cálculos de entropía de entrelazamiento, y alguno que pudierais repetir. Esto que voy a hacer ahora es un poco con la intención de mostraros que hay
una serie de aplicaciones directas que se van un poco más allá, digamos, de simplemente estudiar la entropía de entrelazamiento porque es interesante en sí misma, porque captura información universal y que nos sirven y que hay cosas que no, y ver que enseñaros que hay cosas que nos sirven para aprender aspectos que van más allá de esto, ¿no? Más allá del asunto de la entropía de entrelazamiento, de la información cuántica. Entonces, el primer ejemplo es el de los teoremas de monotonicidad. Y voy a empezar con una diapositiva que se llama Quantum Field Theory Reloaded. Y la idea es que, si recordáis en la charla de ayer, hice una especie de presentación axiomática de lo que era una teoría cuántica de campos. Básicamente os presenté los axiomas de Whitman. Pero, bueno, hay muchas formas, digamos, de introducir lo que es una teoría cuántica de campos en perspectivas muy distintas. Y tal vez esta que os voy a contar ahora es como la más, digamos, que está más lejos de los axiomas de Whitman en cierto sentido, y es la que mencionó un poco Guille el primer día, que es el pensar una teoría cuántica de campos como el estudio de el grupo de renormalización, básicamente, que es un poco la idea de ver cómo cambia la física, los grados de libertad que tenemos para un cierto sistema cuando cambiamos de energías muy altas a energías muy bajas. Esto es lo que normalmente, y tal vez no sea un lenguaje que sea familiar para todos, esto cuando se habla de ir del ultravioleta al infrarrojo, hablamos de ir de energías muy altas, es decir, distancias muy pequeñitas, a distancias más grandes o energías más bajas. Entonces, esto se suele representar como... Bueno, ahora voy a mencionar un poquito más sobre la idea del grupo de normalización, pero uno puede preguntarse qué tipos de teorías existen a bajas energías, o sea, supongamos que a altas energías tenemos, qué sé yo, por ejemplo, una teoría conforme, tenemos un punto fijo, tenemos que hay unos grados de libertad fundamentales y que además el flujo se para en un punto, eso lo voy a decir un poco mejor ahora, y uno puede preguntarse a bajas energías qué tipo de teorías tenemos, y uno tal vez podría clasificarlas en tres, más o menos. Tenemos teorías que tienen un mass gap, es decir, que en el espectro tienen un salto desde el vacío al primer estado excitado, como por ejemplo la cromodinámica cuántica. Tenemos teorías que tienen partículas que no tienen masa en el espectro, como por ejemplo la electrodinámica cuántica, y luego también tenemos teorías que tienden en el infrarrojo, o sea, a escalas de energía bajas, a otra teoría conforme, a otra CFT, y que en ese caso a lo que llegamos es a otro punto fijo del flujo de renormalización. Es un poco, para los que habíais estudiado un poco del asunto de los sistemas dinámicos, es básicamente lo mismo. Tenemos este asunto de empezando en un cierto punto, pues tenemos ciertas líneas de flujo que tienden a distintos puntos y hay ciertos puntos que son puntos de como sumideros, digamos, de líneas de flujo. Algunos son estables, otros son inestables, etc. Bueno, esto tal vez debería haberlo puesto antes en realidad. Esta idea del grupo de normalización es el pensamiento de que cuando uno empieza a describir una teoría microscópicamente tiene unos ciertos grados de libertad. Y cuando nos vamos moviendo a escalas de energía más bajas, a escalas de distancia más grandes, lo que vamos haciendo de alguna manera es una especie de trazo grueso de la descripción que tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Real Space Renormalization Group, la idea sería, por ejemplo, tenemos un montón de spines, una cadena de spines apuntando en diferentes direcciones, y lo que hacemos es promediar. Si, por ejemplo, si tenemos tres spines que apuntan para arriba y uno para abajo y el coarse grain lo hacemos por cada cuatro, pues nos quedamos con uno, un spin gordo que apunta para arriba, ¿no? Y así en cada etapa, y de alguna manera así iríamos fluyendo en nuestra descripción que va desde el ultravioleta al infrarrojo, ¿no? Es un poco parecido. Lo que pasa que, bueno, en el contexto de la teoría cuántica de campos hablamos en términos de energías y hablamos en términos de hacer cosas como integrar aquellos campos, tracear sobre los campos que tienen demasiada energía. Al hacer esto lo que vamos haciendo es perdiendo información, y es un poco parecido, si recordáis, a este asunto de quedarnos con una descripción parcial de un estado cuando tenemos un estado entrelazado y traceamos sobre el otro. Es un poco una idea similar. Lo que vamos haciendo es como integrar grados de libertad que están a energías demasiado altas, y por tanto, como los vamos quitando, estamos perdiendo información sobre la teoría. Entonces, al hacer esto, nos vamos moviendo de alguna forma en una trayectoria en el espacio de teorías, y en este espacio está parametrizado básicamente por las constantes de acoplo que aparezcan en nuestra teoría, ¿no?
Bueno, todo este asunto que os he contado un poco por introduciros una idea distinta del approach a la quantum field theory, la motivación principal era en realidad deciros que como consecuencia de esta idea de ir fluyendo del ultravioleta al infrarrojo, uno esperaría que el número de grados de libertad efectivos que uno tiene, que describe en la teoría en cuestión, debería de reducirse según yo voy del ultravioleta al infrarrojo. Cuando voy de distancias más pequeñitas, tengo muchas flechitas sin embargo, cuando voy a distancias más grandes, pues el número de flechitas se reduce, ¿no? En esta idea del real space. Bueno, pero no es tan sencillo, y este es el kit de la cuestión, no es tan sencillo encontrar funciones que dependan de la escala de energías a la que estoy, que de hecho, de manera monótona, según voy del ultravioleta al infrarrojo, según voy bajando de energías, vayan disminuyendo, vayan decreciendo de manera monótona. Esas funciones, si existieran, si existen, de alguna forma caracterizan esta monotonicidad de los flujos de renormalización. Bueno, y encontrar este tipo de funciones es un problema importante en teoría cuántica de campos, lo ha sido históricamente. Cuando estas funciones existen, cuando hay funciones que de hecho satisfacen esta propiedad de cuando varío la escala de energías, se reduce, van variando y disminuyendo. Cuando disminuyo la energía, van disminuyendo ellas también, va disminuyendo el número de grados de libertad disponibles, de acuerdo con esa noción. Se les llama normalmente funciones C. Esto es, supongo, por motivos históricos, y es que, bueno, el primer teorema que se demostró fue el de dos dimensiones, os voy a contar en ese momento, y en tal caso, de hecho, en los puntos fijos, la función C que se encontró coincide con la carga central de las teorías conformes que están en los puntos fijos, y de ahí el nombre, pero bueno, es una anécdota, ¿cómo se llaman, no? Bueno, en particular, una de las cosas que tienen que satisfacer es que la función esta en la teoría ultravioleta, obviamente, tiene que ser mayor que la función esta en la teoría infrarroja o cuando voy a hacer de estos teoremas, que es cuando el flujo, cuando la C lambda es monótona a lo largo de todo el flow, y una versión más débil que es simplemente cuando comparo los puntos fijos y digo que en el ultravioleta es más grande que en el infrarrojo. Bueno, lo que vamos a hacer es en un momento demostrar encontrar una shift function utilizando la entropía de entrelazamiento, pero antes brevemente deciros que en dos dimensiones esto es lo que se llama el teorema C, por los motivos que anticipaba antes, es que en los puntos fijos esta función C coincide con la carga central de Virasoro que tradicionalmente se ha llamado C. Bueno, esto lo demostró Samuel Chikov primero en los 80 me parece, y luego hay una versión entrópica que es la que vamos a demostrar aquí, que se debe a Cassini y Huerta. En tres dimensiones tenemos lo que se llamaría el F theorem, y para este solo hay ahora mismo una demostración que se basa de hecho en entanglement entropy, completamente. La cantidad a la que se reduce esta C function o F function en este caso en los puntos fijos es una cantidad distinta, resulta que coincide con la energía libre de la teoría cuando uno la pone en vez de en el espacio de Minkowski la pone en una tres esfera. Esto, en primer lugar, lo sugirieron Myers y Singer en unos papers en los que utilizan holografía y después se demostró en general, de nuevo utilizando entropía de entrelazamiento, de nuevo Cassini y Huerta, si no me equivoco. En cuatro dimensiones tenemos el A theorem, esto lo demostraron Swimmer y Komargoski, me parece. Y de nuevo, en el caso entrópico, hay una versión también entrópica que en ambos casos, en los puntos fijos, coincide con el coeficiente de la anomalía conforme, del que voy a hablar mañana un poquito para que sepáis lo que es, porque aparece también en la entropía de entrelazamiento. Bueno, como digo, en algunos casos hay versiones que no tienen que ver con el entrelazamiento, hay versiones de esto que no utilizan la entropía de entrelazamiento, en 2 y en 4, en el caso de 3, la única demostración que se conoce es la que utiliza la entanglement entropy. Pero nosotros hoy vamos a ver la demostración entrópica del C theorem en 1 más 1 dimensiones. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora y la manera en la que lo vamos a hacer es la siguiente. Vamos a considerar un intervalo en una time slice, en una teoría en principio cualquiera. Y lo que vamos a hacer es intentar definir una cantidad
que dependa de cómo de grande hago yo el intervalo con respecto a otros posibles tamaños del intervalo. Obviamente, cuando hago el intervalo muy pequeñito, estoy probando, estoy poniendo a prueba física más cercana al ultravioleta, y cuando hago el intervalo lo suficientemente grande, lo que estoy es poniendo a prueba física más del infrarrojo, de altas de bajas energías, perdón, de distancias largas. Bueno, entonces, como decíamos antes, necesitamos encontrar una C function, es decir, necesitamos encontrar una función que ya os anticipo que va a depender del entanglement entropy de alguna manera, que sea una función del tamaño del intervalo, que tenga dos propiedades. La primera propiedad es que cuando yo considero una teoría que sea una teoría conforme, voy a suponer que estoy entre dos puntos fijos en un flujo de un grupo de normalización en general, o sea, que coincida cuando yo lo hago esto en una CFT con la carga de Virasoro correspondiente de la teoría, eso es el número uno. Y número dos, voy a pedirle que cuando cambie el tamaño del radio, es decir, cuando lo haga más grande, es decir, cuando vaya del ultravioleta al infrarrojo, esta función sea monótonamente decreciente, es decir, tienda a reducirse, según yo me muevo del ultravioleta al infrarrojo. Esa era básicamente, si recordáis, la definición de una buena C function. De esa manera, si encuentro una función que satisface esto de manera monótona con el cambio en el radio, bueno, habré demostrado un teorema de monotonicidad en dos dimensiones. Bueno, la propuesta para qué función vamos a utilizar es la siguiente, es una función bastante sencillita. Es tres veces el radio por la derivada de la entropía de entrelazamiento, que es una función del radio, por la derivada de la entropía de entrelazamiento con respecto al radio, con respecto al R, ¿no? Este parámetro. Donde la entropía de entrelazamiento es la entropía de entrelazamiento, como digo, correspondiente a un intervalito. O sea, voy a considerar el setup en el que tengo un intervalito, la entanglement entropy del intervalo con respecto a lo que hay fuera, y me defino esta función como tres veces el radio por la derivada de la entanglement entropy con respecto al radio. Esta es una cantidad que está bien definida para cualquier teoría cuántica de campos, no diverge. Si os acordáis, por ejemplo, para el caso de una CFT, teníamos algo como el logaritmo de L partido, el logaritmo de R partido por delta. Cuando derivo con respecto a R, el delta, que era divergente, desaparece y me queda una cantidad que es finita. Y de hecho, bueno, lo primero que uno observa, bueno, eso lo tengo aquí escrito. Si tenemos algo, recordad, para una CFT tenemos C tercios logaritmo de R partido por delta, entonces cuando yo hago la derivada, el delta desaparece, me queda un 1 partido por R, multiplicado por el R se va, y este 3 se va con este 3, y por tanto, evaluada en una CFT, esto se satisface, es decir, la función para cuando la considero en una teoría conforme, se reduce a la carga de Virasoro, como requeríamos para el requerimiento número 1. Ahora, la parte menos trivial es el requerimiento número 2, que es demostrar que, de hecho, la derivada de esto, de la C function con respecto al radio, es menor o igual que cero para todos los valores de R, es monótonamente decreciente. Y para demostrar eso vamos a utilizar lo que se llama esta propiedad de la subaditividad fuerte de la entropía de entrelazamiento, que si recordáis, bueno, de hecho no estoy seguro si la había escrito de esta manera, o lo había escrito de otra, pero bueno, esta es una de las posibles formas en las que puedo reescribir esa desigualdad, que de hecho, otra manera de decirla era simplemente el hecho de que la mutual information de A con B unión C es mayor que la mutual information de A con B, que es algo como decir que hay más información contenida entre A y B unido con C que entre A y B solamente. Es una cosa más o menos intuitiva, aunque en realidad sea bastante difícil de demostrar. Bueno, entonces, vamos a utilizar esto. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a considerar un setup un poco extraño, así a priori, que es el siguiente. Vamos a considerar intervalos que ya no van a estar en time slices fijas. De hecho, algunos de ellos sí, pero no todos ellos. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a empezar con un intervalo B, aquí abajo, que tenga un tamaño R minúscula, tiene una longitud R minúscula. Y vamos a considerar otro intervalo distinto, que vamos a llamar A unión B, no, perdón, esto no va a ser A unión B unión C. Ok, voy a intentar contar de la manera menos liosa posible. Empezamos con un intervalo B, olvidad todo lo que acabo de decir, empezamos con un intervalo B de tamaño R, ¿no? Y consideramos dos intervalos más, A y C, estos, que van a estar puestos en rayos nulos que emanan de los bordes de B, ¿ok?
esto de aquí. Entonces, bueno, esto simplemente, lo que tengo aquí puesto, lo que es A, B, C, si después queréis tomar una captura de pantalla o queréis verlo después, simplemente es lo que acabo de decir. B, vamos a suponer que tiene un tamaño R, y A y C son rayos de luz con un cierto tamaño, tal que, de hecho, este intervalo de aquí tiene un tamaño total R mayúscula. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora, un punto clave del asunto es el hecho de que la entropía de entrelazamiento para cualquier región que yo considere, y esto tiene que ver con lo que os contaba ayer, es la misma que la de cualquier región que pertenezca a su complemento causal y esté unida. O sea, vamos a ver, si tengo dos puntos y tengo un intervalo y me quiero calcular la entanglement entropía de una cierta región, cualquier otra región que enganche con el borde de la región y que esté dentro de su complemento causal tiene la misma entropía de entrelazamiento como consecuencia de la invariancia Lorentz. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, la entropía de entrelazamiento correspondiente al intervalo A unión B, que sería este intervalo, no este intervalo realmente, porque si esto es A y esto es B, A unión B es esto unido con esto, resulta que la entropía de entrelazamiento de A unión B la puedo reemplazar por la entropía de entrelazamiento de A unión B. Lo del complemento causal lo podéis obtener básicamente, simplemente trazando rayos de luz desde los bordes de vuestro intervalo, en este caso desde aquí hasta aquí. Trazáis todos los rayos de luz posibles en todas las direcciones y el dibujito que os va a quedar, vais a ver que coincide con, en el caso este, de A unión B, con el mismo que sale de dibujar el complemento causal de este otro segmento. Bueno, la misma jugada se puede hacer con B y C. Podéis ver que el complemento causal de B unión C es el mismo que el de esta cosa, este otro intervalo que ya he llamado B unión C. Y lo mismo ocurre con el complemento causal de A unión B unión C, que voy a reemplazar por el de este intervalo de aquí. Voy a reemplazar su entropía en trazamiento por la de este otro intervalo. Bueno, ahora, lo único que nos faltaría, después de ese paso que no es del todo evidente, es calcularnos la longitud de este intervalo, de este intervalo, de este intervalo y de este intervalo, que son los que yo voy a utilizar en mi fórmula de la subaditividad fuerte. Entonces, este os he dicho que es simplemente R minúscula, este es R mayúscula, y necesitamos calcularnos la longitud de estos dos intervalos. Este que he llamado aquí A unión B, no es A unión B, es A unión B boosted, si queréis, y este B unión C boosted, de nuevo. Podéis ver que haciendo la cuenta de la longitud invariante, la longitud de este intervalito, si esto es R minúscula y esto es R mayúscula, es la raíz cuadrada de R minúscula por R mayúscula, y lo mismo con el B unión C. Y poniendo, y este os había dicho que este de aquí es básicamente R mayúscula de nuevo. Poniéndolo todo junto, lo que tenemos ahora es que la desigualdad de la subaditividad fuerte se puede reemplazar por... Creo que, no sé si alguien quería presentar, se ha dejado el micro abierto. Bueno, tenemos esta desigualdad que tiene cuatro partes, pero ya tenemos todo lo que queríamos, porque queremos escribir esto como función de las longitudes de los intervalos. El A unión B unión C podemos reemplazarlo por R, es el intervalo grande de arriba, el B por el R minúscula, y el A unión B y el B unión C los podemos reemplazar por la raíz cuadrada de R minúscula por R mayúscula. Y esto se satisface como consecuencia de una propiedad intrínseca de la entropía de entrelazamiento. O sea, esto es una verdad. Digamos, esto es así. Bueno, entonces, el último paso que necesitamos es considerar que el R mayúscula es solamente un poquitito más grande que el R minúscula. O sea, llamo esto al R mayúscula R más epsilon, con el epsilon mucho menor que el R. Y lo que hago simplemente es expandir ambos lados. Expando el lado izquierdo y expando el lado derecho. El lado izquierdo me queda dos veces la entanglement entropy del R pequeño, más epsilon por la derivada primera, más un medio de epsilon al cuadrado por la derivada segunda, más puntos suspensivos. Si expando esto, lo podéis hacer en matemática, por ejemplo, lo que me queda es algo parecido, me queda dos veces la entropía del pequeño más epsilon por la derivada, esto es idéntico, si os fijáis, en ambos lados,
pero el término cuadrático es distinto. Aquí me queda un cuarto de epsilon al cuadrado por menos la entropía prima partido por R más la entropía segunda. Entonces, finalmente, poniéndolo todo junto, esta desigualdad lo que implica es que todos los términos no cuadráticos se van y luego me quedan cosas de orden superior, pero a orden cuadrático me queda una desigualdad que involucra a la derivada primera de la entropía y a la derivada segunda de la entropía. Pero ahora vamos a recapitular un momento a ver qué es lo que queríamos demostrar. Lo que queríamos demostrar era que la función esa que habíamos definido, de hecho su derivada era menor que cero. Si uno recuerda cómo lo habíamos definido, que era tres veces el radio por la derivada primera y derivo eso una vez más, me queda tres veces por la derivada primera más el radio por la derivada segunda. Y lo que pretendíamos demostrar era que esto era menor o igual que cero. Bueno, eso es exactamente lo que acabamos de demostrar. Hemos demostrado, si veis aquí, justamente eso, que la derivada primera de la entropía de trazamiento en intervalo más r veces su derivada segunda es menor o igual que cero. Eso es exactamente lo que queríamos demostrar y, por tanto, hemos demostrado que esta función que habíamos definido, tres veces la derivada primera de la entropía de trazamiento de un intervalito, es una función monótona, es una función C para una teoría cuántica de campos cualquiera en dos dimensiones. Y por tanto, si queremos decirlo de una manera un poco más grandilocuente, hemos demostrado la monotonicidad de los grupos de renormalización en ese número de dimensiones. Bueno, la demostración se sustenta solamente, única y exclusivamente, en la propiedad de la subaditividad fuerte de la entropía de entrelazamiento y la invariancia Lorentz, que la hemos utilizado en particular para el asunto de bustear los intervalos. Bueno, y por mencionaros, ya lo había dicho antes, que existe un framework unificado ahora de este tipo de demostraciones basadas en entanglement de entropía, no solo en dos, sino en tres y también en cuatro dimensiones. Uy, no tengo mucho tiempo ahora que me fijo, no sé, ¿cuánto tiempo tengo más o menos? ¿Como 10 minutos? O... Sí, 10 minutos. Ok. Bueno, ahora voy a contaros una aplicación distinta que no tiene que ver con esto de la monotonicidad. Creo que me parece bastante bonita. Hay muchas aplicaciones, tuve que elegir un par que fueron un poco las que me pareció, básicamente, o las que me resultó en parte más sencillo aprender o contaros, lo que fuera. Hay otras cosas que no os voy a contar, pero bueno, la que os voy a contar ahora es la del el bound de Bekenstein, que es un resultado bastante interesante y sorprendente. Y lo que dice es que lo que encontró Bekenstein es que la entropía de un objeto que tiene una energía total E, imaginaos un objeto que está en equilibrio termodinámico con su entorno, tiene una cierta energía bien definida y tiene un tamaño característico R, por ejemplo, pues, yo no sé, una persona en equilibrio térmico rodeada, o sea, de tamaño R, por ejemplo, de altura R, tiene una entropía que está acotada por arriba y no puede ser superior a 2pi veces la energía por el radio. O sea, la entropía de un objeto no puede exceder 2pi veces su energía por su tamaño característico. Este es el resultado de Bekenstein. El argumento mediante el cual Bekenstein llega a este resultado es utilizando lo que se llama un proceso de Herok. Y la idea es la siguiente: uno considera un agujero negro estacionario, en particular uno, por ejemplo, un agujero negro de Schwarzschild, le acerca un objeto de energía a una muy cerquita del horizonte y lo suelta, y lo que mira a ver es cuánto cambia la masa del agujero negro como consecuencia de haber absorbido el agujero negro ese objeto de energía E y tamaño característico R, ¿no? Bueno, puede verse que el cambio en la masa es no solamente la energía, que es lo que uno esperaría naivamente, sino que hay un término extra que viene del redshift. Y el resultado es este. Tenemos que el cambio en la masa del agujero negro es la energía veces el radio del objeto partido de 4gm, donde G es la constante de Newton. Y la masa es la masa del agujero negro. Esto es un typo aquí. Como consecuencia, haciendo unos calculitos sencillos, uno puede ver que la variación del área, cuánto aumenta el tamaño del agujero negro como consecuencia de haber absorbido un objeto de tamaño R y energía E, es 8pi ERG. Y entonces, utilizando la relación entre el área y la entropía que
nos enseñó Alejandra en su primera lecture, puede ver que como la entropía del agujero negro es su área dividido por 4, entonces el cambio en la entropía del agujero negro va a ser, lo que nos sale el cambio en el área dividido por 4G, que es 2pi veces la energía por el radio. ¿Ves que esto se va pareciendo a esto? Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que la entropía del objeto no puede superar a esto? Pues de la siguiente manera, y para eso vamos a utilizar la segunda ley de la termodinámica. Alejandra tal vez no se haya convencido todavía, pero lo hará eventualmente, o si no lo hace, tendréis que convenceros vosotros o seguir estudiando que alguien lo haga en otro momento. Los agujeros negros son objetos termodinámicos que satisfacen las leyes de la termodinámica, tienen una entropía asociada, y en particular cuando tenemos una situación con agujeros negros, pues podemos aplicar la segunda ley sin problemas. De acuerdo con la segunda ley, sabemos que la entropía final, la entropía de la configuración final en la que el objeto ya está dentro del agujero negro, tiene que ser mayor que la entropía inicial en la que teníamos el agujero negro inicial y el objeto fuera. Entonces tenemos que la entropía final es la entropía del agujero negro más el cambio en la entropía del agujero negro, mientras que la entropía inicial es la entropía del objeto que estaba fuera y la entropía del agujero negro sin perturbar. Y por tanto, si yo resto básicamente estos dos objetos, encuentro, utilizando el resultado este de aquí, de que la variación de la entropía del agujero negro es 2pi veces la energía del objeto por su radio, por su tamaño característico, encuentro que la entropía del objeto tiene que ser menor o igual que 2pi veces su energía por su radio. Una cosa que es sorprendente, llamativa, como queráis pensarlo, de este bound, es el hecho de que lo hemos obtenido mediante un cálculo completamente gravitatorio, utilizando agujeros negros, pero en el resultado final la constante de Newton desaparece, no sale G Newton por ningún sitio, ¿veis? O sea, de hecho, la he escrito explícitamente en las fórmulas para que veáis que de hecho desaparece cuando uno combina la variación en el área con la variación en la entropía. Y por tanto, esto sugiere que de hecho el bound tiene alguna especie de origen más fundamental que aplica en situaciones no gravitatorias también, lo cual sería más o menos natural. Y lo que vamos a ver es cómo hacer este bound un poquito más riguroso, porque de hecho hay ciertos problemas con este bound cuando uno lo considera en el marco cuántico. El primero de todos es que la entropía que nosotros conocemos, que es por ejemplo la entanglement entropy o sus generalizaciones, pero básicamente la entanglement entropy, es una cantidad que es divergente y por tanto no está del todo claro qué significa esa entropía que estamos escribiendo. Cuando hablamos de entropía de un objeto, es como que no está del todo definida, ¿no?, en el marco cuántico. La energía, además, en el contexto cuántico sabemos que puede haber regiones en las que la energía de hecho puede ser negativa, por ejemplo, mientras que la entropía es siempre positiva, y por tanto es como que hay un problema ahí también con la interpretación del bound. El tamaño del objeto no está del todo definido también desde un punto de vista cuántico. Pero tenemos una serie de problemas que de alguna forma previnieron y pidieron que históricamente hubiera una buena interpretación del bound. Entonces lo que vamos a hacer es dar una versión cuántica del bound que se puede demostrar utilizando una propiedad de la entropía relativa que la mencioné ayer cuando la introduje, que es simplemente el hecho de que es positiva. Si os acordáis, la entropía relativa es esta cantidad para dos estados, es como una medida de la distinguibilidad entre dos estados, rho y rho cero, en este caso, y que se definía como la traza de rho, log rho menos log rho cero. Veis que esto es una especie de entropía de von Neumann para rho, y esto es esta mezcla sería una especie de cosa híbrida, ¿no?, entre rho y rho cero. Y sabemos que esto, como consecuencia de las propiedades básicamente de su definición, se puede demostrar que esto es mayor o igual que cero para cualesquiera estados. Ok, entonces, el siguiente paso es que podemos reescribir, de hecho, esta fórmula. Uno puede, si os acordáis de la primera ley de la termodinámica, que establecía que a primer orden la variación de la entropía era igual a la variación del hamiltoniano modular. De hecho, reescribiendo la fórmula de la entanglement entropy, básicamente añadiéndole un menos rho log 0 más rho log 0, veis que esto es 0, ¿no? Como que lo estoy añadiendo a mano. Uno puede, de hecho, reescribir la entropía relativa como una diferencia de una variación ahora finita, o sea, una variación completa del valor de expectación del hamiltoniano modular menos la variación de la entropía de entrelazamiento. Y esta cantidad es siempre positiva, básicamente por definición, o sea, porque lo es la entropía relativa, y simplemente estoy reescribiendo la fórmula. Y si os acordáis de ayer,
cuando la variación, o sea, cuando los estados están muy cercanos el uno al otro, cuando ρ0 y ρ son muy, están muy cerquita y este delta ρ es pequeñito, de hecho, esto se convierte en una igualdad, esto se convierte igual a cero. A leading order, esta desigualdad se convierte en una igualdad y esto nos dice también que la entropía relativa es cuadrática o más en la perturbación cuando considero estados que están uno muy cerquita del otro, ¿no? Pero bueno, esto es relativo a la first law, pero para hoy no nos interesa, solo nos interesa saber que puedo reescribir la entropía relativa como una diferencia de el cambio entre el primer estado y el segundo estado del valor de expectación del hamiltoniano modular correspondiente al estado de referencia, ρ0, con el cambio en la entropía de entrelazamiento. Entonces, lo que observamos es, como consecuencia básicamente de la definición, o sea, de la propiedad definitoria de la entropía relativa, observamos que la variación en la entropía de entrelazamiento para cualquier par de estados y cualquier región que uno decida calcular esa entropía de entrelazamiento es menor o igual que el cambio en el valor de expectación del hamiltoniano modular. Bueno, esto es una especie, puede pensarse como una especie de mega generalizada, una versión mega generalizada del bound de Bekenstein. Si recordáis, en el bound de Bekenstein teníamos, y vamos a verlo aquí más explícitamente, teníamos la entropía de un objeto es menor o igual a algo que tiene que ver con su energía, ¿no? Y aquí estoy diciendo que algo que tiene que ver con la entropía en un cierto estado, y aquí objeto sería como modificable por estado que tiene una cierta densidad de energía, que puede ser un objeto, por ejemplo, está también acotado por arriba con algo que tiene que ver con una especie de energía. Este H no es siempre una energía, pero vamos a ver que en ciertos casos sí puede asociarse a una energía. Pero si os acordáis, en el caso de un estado térmico, por ejemplo, se había dicho que de hecho este hamiltoniano se convertía en literalmente el hamiltoniano del sistema, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más explícito. Una primera diferencia es que en este caso hay una diferencia de entropías, mientras aquí literalmente es la entropía de un objeto, tiene que ver con el caso cuántico. Esta diferencia justamente lo que nos permite es eliminar un montón de divergencias ultravioletas que hacían que las entropías de entrelazamiento no estuvieran bien definidas per se, sino que lo que tiene más sentido es hacer una comparación de entropías entre dos estados distintos. Bueno, el estado de referencia natural es el vacío, o sea, consideremos que ρ0 es el vacío y lo estamos considerando, por ejemplo, con respecto a un estado que tiene un señor, por ejemplo, que sea, lo tiramos a un agujero negro o lo que sea, o un objeto. Bueno, ahora, ¿cómo interpretamos la pieza del 2πeR cuánticamente? ¿Cómo le podemos dar un significado cuántico? Ocurre que los hamiltonianos modulares en general, y esto también me sirve de excusa para hablar un poquito de eso, y aunque yo me estoy pasando de tiempo, son objetos que son difíciles de escribir, son objetos altamente no locales, no se pueden poner como integrales sencillas en la región en la que estemos calculando la entropía de entrelazamiento, para la que definamos la matriz de densidad reducida, pero ocurre que en ciertos casos sí se pueden escribir explícitamente. Por ejemplo, si uno considera el estado vacío, y tomamos una región de entrelazamiento que es básicamente la mitad del espacio de Minkowski, consideramos una time slice, la que se quiera, y consideramos un cierto origen de coordenadas medio espacio, la mitad del espacio, eso básicamente nos define lo que es el Rindler Wedge, eso sería, bueno, más bien trazando rayos de luz desde el punto de origen, básicamente, y uno puede ver entonces que el hamiltoniano modular en ese caso toma una forma bastante sencilla, relativamente a cómo podría haber sido de complicado, que es esta que sale aquí. ¿Veis que ya sale el 2pi, este que nos gustaría que apareciese aquí? Aparece una integral de una cierta cantidad que va con una distancia, ¿veis este x1, que podríamos pensar que tiene cierto parecido con este r? Y aparece algo aquí que es el t00, que es básicamente, y ahí está el asunto, la densidad de energía. Entonces veis que tenemos una especie de densidad de energía integrada sobre una cierta región, que es la región de entrelazamiento, en este caso que consideramos, que, como sabéis, la integral de una densidad de energía si una integral depende de si es volumétrica o de área o lo que sea, pues nos da la magnitud en cuestión, o sea, en este caso la energía, y nos sale una longitud aquí. O sea que se parece ya bastante más. Bueno, por cierto, esto no tiene que ver, pero es un aside, es un hecho bastante remarcable,
que al reducir el espacio vacío, el estado vacío, perdón, al medio espacio, por ejemplo, nos sale el operador densidad de energía. Esto es una cosa bastante, bastante llamativa, pero bueno, no voy a ponerme a hablar de eso. Bueno, podemos utilizar una simplificación, que es el hecho de que T00 en el vacío se anula, y utilizando eso finalmente podemos escribir el hamiltoniano modular, su valor de expectación en el estado que no es el de referencia, que no es el vacío, sino el otro, de esta guisa. Y finalmente encontramos una versión cuántica de nuestro bound de Bekenstein, en la que lo que tenemos es que la diferencia entre las entropías de entrelazamiento de dos estados, uno el vacío y otro, el que sea, con una cierta energía, está acotado por arriba por una cantidad que es 2 pi veces la integral con esta distancia aquí, con esta coordenada que corre sobre todo el medio espacio, digamos, del valor de expectación de la densidad de energía. Esto ya se parece bastante más al bound de Bekenstein, y de hecho puede uno argumentar que si donde está concentrada la energía en este T00 es básicamente en una región así compacta, por ejemplo una delta de Dirac o una delta un poco aplastadilla, o sea, como hinchada, entonces literalmente esta integral se puede poner como 2 pi e por r, donde en este caso la energía sería literalmente pues la integral de la densidad de energía, o la integral del valor de expectación del operador de densidad de energía, para ser más precisos. Bueno, esto lo hemos hecho para un caso concreto, eligiendo un hamiltoniano modular correspondiente a una región concreta, pero pueden obtenerse otras versiones del bound de Bekenstein cuando uno considera regiones distintas. Por ejemplo, en el caso de esferas también uno puede obtener una fórmula similar a esta y por tanto escribir una cosa parecida también en términos de la densidad de energía. Unas palabras sobre cómo se interpreta esto. Originalmente el bound se podía pensar, o la interpretación usual era que la entropía de un objeto no podía ser mucho mayor, no podía aumentar demasiado si para una energía fija, una especie de bound sobre cuántos grados de libertad caben en un sitio dada, o sea, fijada la energía posible. Mientras que en el caso cuántico la interpretación es un poco distinta, no se interpretaría el bound como una especie de cota sobre el número de grados de libertad que caben en una región para una energía dada, sería más bien una especie de idea de cuánto podemos distinguir un estado con respecto al vacío, por ejemplo un estado en el que tenemos una persona o lo que sea, o un objeto, y la idea es que cuando la energía no es lo suficientemente alta, puede ocurrir que las fluctuaciones cuánticas de alguna manera hagan complicado el distinguir, de hecho, el estado vacío de un estado con una cierta energía. O sea, necesitamos aumentar lo suficiente la energía para que la diferencia de entropía, es decir, para que los estados sean distinguibles el uno del otro. Es una interpretación un poco diferente. Ok, este es el final. Creo que me he pasado un poco, pero bueno, resumiendo lo que os he contado hoy, os he contado que los campos libres permiten métodos especiales que simplifican el cálculo de ciertas magnitudes, como la entropía de entrelazamiento. Para la entropía de entrelazamiento hay fórmulas bastante útiles que involucran correladores de los campos bosónicos o fermiónicos, y podemos utilizarlos para hacer cuentas. Y os he mostrado un par de ellas en la Lattice para 2 dimensiones y 3 dimensiones, que dan lo que uno esperaría. Os he dicho hoy que las teorías cuánticas de campos, desde una perspectiva distinta a lo de los axiomas de Widmann, se pueden pensar como flujos del grupo de normalización. Esperamos que, según nos movemos del ultravioleta al infrarrojo, haya menos y menos grados de libertad que sobrevivan. Encontrar magnitudes que cuantifiquen esa monotonicidad es algo que no es nada sencillo y es un problema muy importante en teoría cuántica de campos, bastante fundamental. Y hoy aquí hemos probado un teorema de monotonicidad general en 2 dimensiones utilizando entropía de entrelazamiento. Y os he contado que existen teoremas similares también en 3 y 4 dimensiones, no todos utilizando entropía de entrelazamiento, sino también otras técnicas. Os he dicho que el bound de Bekenstein es un resultado que establece que la entropía de un objeto de una
con una cierta energía fija y tamaño R está acotado por arriba, por dos pi veces el producto de energía y el tamaño. Es un resultado clásico no muy riguroso, si uno lo quiere entender cuánticamente, pero hemos demostrado una versión cuántica y de hecho una mega generalización del bound, utilizando la propiedad, una propiedad muy fundamental de la entropía relativa, que es que el hecho de que es positiva o semipositiva. Bueno, hemos visto que esta propiedad implica esta desigualdad, que es lo que hemos dicho, que es una especie de mega generalización del bound de Bekenstein, este aquí, y lo hemos hecho un poquito más preciso considerando el caso de que la región de entrelazamiento es el wedge de Rindler, en cuyo caso uno ve explícitamente que aparecen, bueno, pues la densidad de energía, el valor de expectación de la densidad de energía, y también, si localizamos lo suficiente el objeto, básicamente el tamaño del mismo. La interpretación del bound es distinta y en este caso, en el caso cuántico, la interpretación tiene más que ver con cuánto se puede distinguir un estado de otro, en particular del vacío, cuando la energía es demasiado pequeña. O sea, es difícil distinguirlo cuando la energía es lo suficientemente pequeña. Y con esto termino la clase de hoy. Espero no haber ido demasiado rápido y no haberos apabullado un poco con lo que os he contado hoy. Y me está sonando el Facebook, así que voy a cerrar. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas, por favor. Sí. Manuel, ¿puede preguntar? Manuel. ¿Puede hablar, Manuel? Ok, parece que no se conecta. Si hay otra pregunta, puede pasar a la siguiente pregunta. A ver. Lucas Manso. Hola, ¿qué tal? Pablo, muchas gracias por la lección. Te quería hacer dos pequeñas preguntas sobre el cálculo para el lattice en teoría cuántica de campo escalar en D igual a 3. Habías mencionado que la entropía tiene un término de área, o bueno, de longitud, más un término logarítmico. Ajá. La primera pregunta que te quería hacer respecto del término logarítmico es si en más dimensiones uno también tendría un logaritmo o tendría otro tipo de dependencia. Bueno, es una buena pregunta. Lo que suele ocurrir es que cuando la singularidad es de dimensión cero, es decir, por ejemplo, es un córner en 2 más 1 o un cono en 3 más 1 o un hipercono en 4 más 1 y así, entonces lo que uno tiene es que aparece como un enhancement, o sea, aparece un término logarítmico, es como que los términos universales les aparece un logaritmo de más. O sea, por ejemplo, en 2 más 1 dimensiones tenemos el término constante normalmente, eso lo vamos a ver mañana, y ese término constante se vuelve un logaritmo cuando hay una singularidad. En una dimensión más, el término universal de hecho es logarítmico y cuando le pongo un cono se convierte en un logaritmo al cuadrado. Entonces, si hay singularidades, de hecho cambia la estructura de divergencias cuando la singularidad es tipo corner, cono, y así, y eso básicamente sale un logaritmo extra. Cuando la singularidad es otro tipo, por ejemplo, un tejadito, por ejemplo, en 3 más 1, por ejemplo, que tenemos que la singularidad es una unidimensional en vez de cero dimensional, ahí cambia, y de hecho te da algo tipo longitud, pero estamos hablando en 3 más 1 dimensiones. Esto es no sé si tal vez es un poco lío. Digamos que dependiendo del tipo de singularidad, cambia el tipo de divergencia que sale. Perfecto. Y prácticamente ya me contestaste la segunda pregunta, así que eso es todo. Muchísimas gracias. Ok. Ahora, Cristian Alvarado. Ok, bajo la mano, parece. Aló, me escucho, aló, me escucho. Sí. Gracias, sí. Cristian. Pablo.
¿Aló, Pablo? Sí, te escucho. Sí, ok. Sí. La pregunta es la siguiente. Cuando estamos trabajando con campos, por ejemplo, un campo fermiónico libre, ¿qué es lo que está entrelazado ahí cuando hablamos de entropía de entrelazamiento? Si tenemos campos libres, ¿qué es lo que está entrelazado cuando hacemos ese cálculo? Bueno, como os había contado, la entropía de entrelazamiento en el contexto de la teoría cuántica de campos la estamos calculando para álgebras asociadas a ciertas regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del fermión en una dimensión, por ejemplo, más sencillo, tendríamos ciertos campos fermiónicos que están definidos en cada punto de la lattice, ¿no? Eso lo hemos visto explícitamente, el psi es en cada punto, en 1, en 2, en 3, hay cada un campito fermiónico, o sea, fermiónico en cada punto, ¿no? Y entonces calculamos entanglement entropy del álgebra de los campos fermiónicos dentro del intervalo con respecto a lo de fuera. Entonces hay entrelazamiento, digamos, entre los grados de libertad que hay dentro del intervalo y lo que hay fuera. O sea, no tiene que ver la interacción con el entrelazamiento de alguna forma directamente. Ah, esa es la cosa. Es decir, que el entrelazamiento no implica que haya interacción. No. ¿Qué? Pero justamente cuando vemos mecánica cuántica, para que haya entrelazamiento no tiene que haber interacción. Bueno, pero ahí es un poco distinto, ¿no? Ahí lo que está pensando uno no es en un campo cuántico que se expande por todo el espacio y está entrelazado consigo mismo de alguna forma, sino que piensa en partículas aisladas que viven en espacios de Hilbert distintos y cuando se juntan pueden dar lugar a un estado entrelazado. O sea, cuando uno en mecánica cuántica estándar piensa este par está entrelazado, es como que, bueno, han tenido que estar en contacto o algo, ¿no? Han tenido que de alguna forma interaccionar para que se entrelace. Pero en el framework de la teoría cuántica de campos, todo está entrelazado from scratch todo el tiempo. O sea, es como que el campo cuántico está entrelazado. Ok, gracias, Pablo. Es como lo del teorema de Ries-Lieder, por ejemplo, que os contaba ayer. Era un poco una manifestación de ese fenómeno de que hay entrelazamiento por todas partes de cualquier región con cualquier región en cualquier teoría. Y no necesariamente hay interacción. Claro, bueno, eso es importante. De hecho, es importante la diferencia entre la existencia de correlaciones no locales y el hecho de que haya algún tipo de hecho de interacción o de enviar información de una cosa con la otra. Ahora estoy hablando un poco de otra cosa, pero básicamente tiene que ver también. O sea, puede haber correlaciones no locales y que no haya habido ningún tipo de comunicación, porque de hecho cuando, por ejemplo, para el protocolo de teleportación, digamos, o sea, es como que, bueno, me estoy metiendo en un berenjenal que tampoco es... O sea, digamos que no, la existencia de entrelazamiento no tiene que ver con la interacción, punto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pablo. ¿Díaz? ¿Díaz Ginsburg? Sí, yo quería preguntar respecto a lo último que vimos, el bound S respecto al delta S. ¿Se está escuchando? Sí. Si los estados que estás comparando son siempre en la misma región, o sea, en el ejemplo vos hiciste entre el vacío y otro estado, siempre tienen que estar en la misma región. Exacto, sí. En la comparación que yo he hecho, estoy comparando estados, o sea, digamos, entanglement entropies calculadas con matrices de densidad reducidas asociadas a la misma región, siempre. Sí, correcto. Ok, gracias. Manuel de la Cruz. ¿Qué tal? ¿Me escucho ahora? Sí. Ah, gracias. Sí, mi pregunta es un poco ingenua. Si ahora que mencionó usted sobre el sector de Rindler, si yo estoy en un espacio de Minkowski y quiero medir la entropía asociada a un estado de vacío en este espacio y luego acelero, entonces yo vería un baño térmico, ¿no? Uh-huh. En el espacio. Entonces ahí
¿no sería como una violación de la unitariedad del proceso? Es decir, por un lado, y dependiendo de mi estado de movimiento, veo un estado de vacío y luego un estado térmico, entonces habría como una evolución no unitaria. Ahí se podría como incorporar esta idea de calcular la entropía de entrelazamiento de manera independiente del estado. Has mencionado el efecto Unruh, que es básicamente el hecho de que un observador acelerado en Minkowski observa en su alrededor un baño térmico a una temperatura que está asociada con la aceleración propia que lleva, ¿no? De hecho, ese fenómeno está bastante relacionado con, se puede ver que está bastante relacionado con el hecho de que el hamiltoniano modular del Rindler Wedge tenga esta pinta que tiene aquí. No he entendido del todo bien la pregunta, o sea, no hay incompatibilidad de ese hecho con nada de lo que yo haya contado. De hecho, está relacionado bastante íntimamente con ello, ¿no? Bueno, si me permite preguntarlo de otra manera. Uh-huh. Usted, a la hora de demostrar la desigualdad en términos de la función C, trazó unos rayos de luz en el tiempo para asociados a una región R más grande, ¿no? Primero pensó en un intervalo chiquito. Ahora me estás hablando, pensé que me estabas hablando de lo del bound de Bekenstein, perdona. Me estás hablando de la prueba de lo de la monotonicidad. Sí, pero ahí la clave del asunto para que funcione, o sea, lo que es un poco no trivial de este asunto es el hecho de que la entropía de entrelazamiento para esta región, que es, bueno, A unión B literalmente, es la misma que la entropía de entrelazamiento para esta región. Y eso es una consecuencia de que la entropía de entrelazamiento, si yo fijo los puntos, todo lo que esté dentro de cualquier otra curva que yo dibuje uniendo los dos puntos que esté dentro del desarrollo causal development de la región, es la misma. Es un punto un poco técnico, pero si queréis hacer el dibujo, es como yo trazo rayos de luz desde este extremo, así, y para el otro lado, ¿no? Y los trazo también en el otro extremo, o sea, aquí, así, y para el otro lado, y también desde aquí, sería así y así. Y uno puede ver que lo que queda más dentro de todos los rayos esos que he trazado es como el desarrollo causal, es como un diamante torcido, y ese diamante coincide con el de este otro rayo de aquí, este otro segmento de aquí. Si uno hace el dibujo puede verlo. Yo me lo he hecho antes. podéis verlo. Okay, perdón. Bueno, nada más para entender y reflexionarlo en casa. A unión B unión C, es decir, el segmento de hasta arriba, es como claro, todo el sistema, ¿no? El R mayúsculo. Claro, es que eso es que está, es un poco confuso el dibujo. O sea, A unión B unión C, estrictamente hablando, es esto, ¿no? Es A unión B unión C. Lo que digo es que puedo cambiar la entropía de entrelazamiento de A unión B unión C por la entropía de entrelazamiento de esta otra cosa. Pero no es todo el segmento. No es todo el sistema. Que es todo este segmento. Que es todo este segmento. Y el motivo es que el complemento causal de el desarrollo causal de A unión B unión C coincide con el desarrollo causal de esta otra cosa. Y por tanto, efectos de entropía de entrelazamiento dan igual. Esa es la clave. Ah, ok. Entonces, la entropía de entrelazamiento de A unión B unión C, que es todo R, se reduciría a la entropía de von Neumann, que de todo el sistema. No, entonces la entropía de entrelazamiento de esta cosa, que tiene picos, tiene este pico, y esto es lo que es A unión B unión C, la puedo escribir como lo que aquí de manera confusa he llamado A unión B unión C, pero que no es A unión B unión C, ¿no? Porque si esto es A, esto es B y esto es C, lo que es A unión B unión C es esto, ¿no? Ok. Gracias. Miguel San Juan. Buenas tardes. Quería consultar si podía poner un poco la diapositiva donde toma la variación de la masa del agujero negro. Ajá. Aquí. Claro, lo que pasa es que ahí me surge una duda, porque sé que, ¿qué ocurre cuando
o cómo se puede interpretar cuando yo tengo una solución de tipo agujero negro, pero donde la masa es un parámetro de la teoría. Con eso me refiero a que la masa es fija en la acción, la masa ya es fija. Entonces, ¿cómo se interpreta eso cuando yo voy a variar la masa, como el parámetro es fijo? ¿Eso no me entrega información o no? Normalmente los agujeros negros son soluciones de unas ecuaciones de movimiento para una teoría de gravedad que puede ser Einstein Gravity o puede ser otra cosa, tal vez. Pero en general, la identificación que uno hace de la masa, o sea, la masa del agujero negro puede cambiar. O sea, es un parámetro que puede... No es que esté fijado, o sea, en la acción, digamos, no en general para una solución de agujero negro. Sí, lo pregunto porque yo conozco soluciones de tipo agujero negro. Ajá. Donde el parámetro es fijado en la acción. Entonces, siempre me ha llamado la atención eso. ¿Cómo? ¿En qué teoría? Por ejemplo, en la teoría la solución del profesor Eloy, la primera solución exacta de agujero negro regular, por ejemplo. La masa y la carga son parámetros de la acción. Entonces, no sé si es no sé cómo interpretar eso, es algo que a mí me llama la atención. Tal vez puede ser que sea un modelo en el que de alguna forma hay algún parámetro adicional al término de Einstein-Hilbert que de alguna forma acabe estando relacionado con algún parámetro físico de la solución o algo así. Puede ser. Son casos un poquito... No sé si estoy entendiendo bien a qué te refieres con lo de que esté fijada en la acción la masa y la carga. Suena algo bastante raro, o sea, no es nada común eso que me dices. Entonces, claro, por eso me llama la atención, porque esa es mi duda, porque, claro, está fijado en la acción, de hecho, yo entiendo que está fijado en la acción porque la masa aparece en la acción. Sí, pero si lo piensas un poco... Tú mismo te das cuenta de que no tiene mucho sentido que haya una teoría en la que la masa de los agujeros negros esté fija, ¿no? Es un poco... O bueno, a menos que esté, esté de alguna forma constreñida por... No, da igual que lo esté. O sea, es como que... Y si, por ejemplo, imagínate el caso, ¿no? Tenemos un objeto de prueba y lo tiramos al agujero negro. Obviamente el tamaño del agujero negro tiene que aumentar. Tiene que aumentar su energía de alguna forma, ¿no? Tiene que aumentar su masa. Estoy de acuerdo. Por eso me llaman la atención ese tipo de soluciones, pues son como extrañas, ¿no? No es como, por ejemplo, en el caso de Schwarzschild, que en realidad o la masa de verdad es una constante de integración, pues aparece como una constante de integración, que son como... Que ahí, claro, yo entiendo que uno lo haría, pero por eso preguntaba cómo se podría interpretar como ese otro tipo de soluciones que... Tendrías que enseñarme exactamente la acción y cómo es el mecanismo. Así sin saber no te puedo decir. Ok. Ahora, las últimas dos preguntas. Bruno Siqueira. Hi, Pablo, can you hear me? Yeah. Okay, so about the... Maybe it's a silly question, I don't know, but... In the Bekenstein bound, what type of entropy were you considering? Well, it's Bekenstein-Hawking entropy. O sea, bueno, no, ¿entiendes español más o menos? O... Sí, sí. Porque me han dicho que hablen español todo el tiempo. No, efectivamente, pero es una buena pregunta. De alguna forma, yo he utilizado dos cosas, ¿no? He utilizado, por un lado, la segunda ley de la termodinámica generalizada, en el sentido de precisamente según la generalizó Bekenstein, en la que incluye los agujeros negros. Y entonces, en esa interpretación, la entropía sería una entropía termodinámica, ¿no? De la materia, como la que utilizarían los ingenieros, por ejemplo, para referirse a un objeto. Y luego la entropía del agujero negro, que... es la que hace que las leyes de la termodinámica sean como... Las leyes
de la dinámica, de la mecánica de agujeros negros se parezcan a las de la, a las de la termodinámica. Es un poco, pero claro, efectivamente, el significado preciso de qué significa, en primer lugar, la entropía de Bekenstein-Hawking no es del todo claro, no está del todo claro, y de hecho es uno de los problemas en cierto sentido de la física. Y por otro lado, el hacer rigurosa el significado de entropía de un objeto es otro problema importante, y por eso hemos llegado a la formulación cuántica, ¿no? Por eso fue un problema el intentar entender esto. Si uno se va, por ejemplo, al review de Bouso, menciona cómo se pasó un tiempo con este problema, ¿no? Intentando hacerlo riguroso de alguna forma, y se chocó bastante hasta que llegó Horacio, digamos. La última pregunta. La última pregunta para Jefferson. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Es una pregunta que me quedó desde la charla de ayer, pero bueno, estaba tratando de entenderla, es un poquito ingenua. Es solamente de sí y no. Estas álgebras sobre las cuales estamos definiendo esta teoría de cuántica de campos, ¿tiene que ver sobre o se parecen a las álgebras que se generan como extensión de las álgebras observables en la cuantización geométrica? En cuantización, no es nada ingenua la pregunta. a ver, o sea, un segundo, a ver, esto es que el framework de la cuantización geométrica no lo tengo ahora mismo en la cabeza. A ver, ¿cómo es esto? O sea, yo diría, las álgebras de observables en mecánica cuántica en general, en cualquier framework cuántico, básicamente son del tipo que yo he descrito, y hay unas cuantas clases. Hay las de tipo 1, que son las que admiten trazas y cosas así, esas son las que salen en mecánica cuántica estándar. Las de tipo 2, que son un poco raritas, y las de tipo 3, que no admiten traza ni proyecciones que no tengan dimensión infinita, y son las que salen en teoría cuántica de campos. Y cualquier cosa que hagas, como por ejemplo en el framework de cuantización geométrica, que tendrías que decir un poquito más exactamente a qué te refieres con precisión, pero cualquier cosa que salga, las álgebras de observables van a ser siempre de estos tipos. No hay más. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a terminar ahora con esta parte formal. Todas estas respuestas, preguntas y respuestas están siendo grabadas. Entonces, Tiago, por favor, puede dejar de grabar. Y Pablo.